Acá hay un ejercicio que se ve muy extenso y cuidado con la información que te plantea porque tiende a confundir. Léela de manera detallada, analiza bien todo, crea un plan de acción pendiente de la pregunta y mira las alternativas, ¿ok? Pausa el video, lo resuelves por ti mismo. ¿Listo? Vamos a empezar nosotros. La pregunta es clave. ¿Cuánto pagó la familia B? La familia A ni nos importa cuánto llegó a pagar. Hay cosas que están ahí involucradas, ¿cierto? Hay dos familias, A y B, y pagan el total. Pagan un total. Si tú agarras la cantidad A y le sumas la cantidad B, pagan un total de 299 mil. La moneda es indiferente, ¿ok? Si sumas esas cantidades, allí del enunciado dice, no, bueno, en la familia A pagó 5 octavos de la factura. La familia B pagó 3 octavos más la propina. Es decir, que esta gente pagó 3 octavos más la propina. Pero la suma de todo eso es 299 mil. Ah, pero entonces el total es esto. La familia B, que es la pregunta, que es lo que tú quieres buscar, ¿cierto? Pagó 3 octavos de la cuenta más la propina. Que la propina, según la información, es el 15% de la cuenta. Pilas y no te vayas a poner a colocar aquí los 299 mil, porque esa no es la cuenta. Una cosa es cuánto fue la cuenta, el consumo, ¿ok? Vamos a llamarlo así, consumo, mejor dicho. ¿Cuánto fue ese consumo? Y a eso se le suma el 15% para saber cuál es la propina. Y esto serían 3 octavos de lo que se consume. Por lo tanto, la suma de esas dos cantidades es lo que pagó la familia B. Es decir, que a raíz de esto, tú tienes una cantidad que obtener, el consumo. Se supone que estos 299 mil equivale a lo que se consumió más la propina. Y si la propina es el 15%, esto equivale al 115% del monto. Es decir, el 100% del consumo más el 15% del monto. Con esto puedes sacar cuánto fue el consumo con una regla de 3. Este ejercicio mezcla aritmética con álgebra. Mira que aquí estamos trabajando con una ecuación, representando una ecuación. Entonces, si 299 mil equivale al 115%, tú estás buscando cuánto fue el consumo, que es el 100%, y tendríamos que resolver esta regla de 3. Con aritmética ya sabemos que la regla de 3 es directa, cuando es porcentaje es directa, por lo tanto se multiplica en diagonal, y aquí el valor de x sería 100% por los 299.000 dividido 115, ¿ok? Hay formas de hacer esa operación de manera más práctica. ¿Quieres saber cómo? Mira. Resulta que tú puedes simplificar aquí esto y esto. Estos dos, por ejemplo, le puedes sacar la quinta parte a cada uno. Es decir, que 100 entre 5, 20. 115 entre 5, ¿cuánto será? Tú puedes hacer tu división de 115 entre 5 por la vieja confiable. O lo puedes pensar así. Vamos a ver si te gusta esta. Mira, si tienes 115, 115, 100 más 15, 115. Si 115 lo divides entre 5, es equivalente a que tú agarres y dividas 100 entre 5 y 15 entre 5. Esto es 20. Esto es 3. 20 más 3 es 23. Quiere decir, ¿te gustó? Quiere decir que 115 entre 5 es 23. Cuando tú simplificas entonces esto de acá, 100 entre 5 es 20. 115 entre 5 es 23. Ahora bien, para hacer esta operación completa, ignora un momentico estos tres ceros. ¿Sí? Ignora esos tres ceros y divides 220, 299 entre 23. Cuando tú sacas la cuenta, 299 entre 23, mira que agarras el 29, entonces sería 1 por 23, 23, al 29 faltan 6, bajas el 9, mira que de aquí para acá es 3 veces, 3 por 23 es 69, es decir que la división es exacta y daría 13. Conclusión, si 299 entre 23 es 13, ponle los tres ceros. Y eso sería entonces el 20 por el 13 con esos tres ceros. 20 por 13.000. Ignora los ceros. Al final, básicamente, 2 por 13 es 26. ¿Sí o no? 2 por 13 es 26. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Quiere decir que la cuenta, el consumo fue de 260 mil. Aquí
Quise hacer sin calculadora las cuentas para que lo vayamos practicando. Al final, esa es la clave, la idea de practicar, ¿cierto? Valga la redundancia. Esto por esto, entre esto es 260 mil. Conclusión, el consumo fue de 260 mil. Mira que si tú le sacas a esto el 15%, daría 39 mil, que daría entonces el total de lo que es el consumo más la propina, los 299. ¿Para qué obtuvimos ese valor? Voy a quitar ya la regla de 3, ya sabemos que es 260. El consumo fue de 260 mil. La pregunta es, ¿cuánto fue lo que pagó la familia B? Todavía, si esto estuviese en las opciones, pila, no vayas a marcar esto como la respuesta correcta. Esto fue el consumo. La familia B pagó 3 octavos de esto más la propina, que es el 15% de esto, que de hecho ya te lo dije, que eran 39 mil. ¿Por qué 39 mil? Porque si el total fue 299 y este es el consumo 260, ¿cuánto le sumas tú a esto para tener esto? Entonces sabes que la propina, voy a poner aquí, la propina fue de 39 mil. Eso es lo que iría acá, el 15% del consumo. Mira, ya sabemos que fue 39 mil nuestra propina. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? 260 mil, vamos a calcular los 3 octavos partes. 3 octavos de 260. ¿Para qué? Para sumarle esos 39 y saber cuánto pagó la familia B. Conclusión, serían 3 octavos de 260 mil. Puedes sacar la cuenta como tú quieras. Yo te recomendaría esto. Atención, si vas a dividir entre 8, y lo vimos en aritmética, puedes sacar la mitad 3 veces. Si sacas la mitad una vez, es dividir entre 2. Sacas la mitad 2 veces, es dividir entre 4. La mitad 3 veces, es dividir entre 8. 260 mil. La mitad, 130 mil. La mitad de 130 mil, ¿cuánto sería? 65 mil. Y la mitad de 65 mil, también la puedes sacar. ¿Me vas entendiendo la idea? Entonces, atención. La mitad de 260 serían 130 mil. Y ya tendrías aquí 4. La mitad de 130 mil serían 65 mil y ya tendrías aquí un 2. Sácate la mitad 2 veces. Y si vuelves a sacar la mitad, ya no tienes nada aquí abajo, sería la mitad de 65 mil, quedaría para nosotros 32.500. ¿Cierto? Si a 32.500 lo multiplicas por 2, daría 65 mil. Ahora, 32.500 lo tienes que multiplicar por 3. Este 32.500 es 260.000 entre 8. Eso lo multiplicamos por 3. ¿Cuánto daría? Mira que básicamente, vuelvo a colocar aquí, estamos teniendo 3 octavos de 260.000, para ponerlo más en orden, es igual a 3 veces 32.500. Eso serían 97.500. Piensa en plata para que se haga más fácil. 3 por este 3 que está aquí, mira que 2.500 por 3 es 7.500. Y cuando tienes 3 veces 30.000 son 90.000. Entonces son 97.500. Conclusión. La familia B del consumo está pagando 97.500. Más la propina que son 39.000. Por ende, la familia B pagaría esos 97.500 más los 39.000 de la propina. Saquemos la cuenta acá entonces de cuánto sería esa suma. Tendríamos 97.500 más 39.000. Y si lo hacemos a la vieja confiable, mira que esto tiene que terminar en 5. 7 y 9 serían 16. Vas llevando una y 9 y 3 son 12. Y con la que llevas serían 13. 136.500. Y mira que lo que pagó la familia B, que es 3 octavos del consumo más el 15% del consumo, son 136.500. Y por eso la respuesta correcta es la A. Mira que básicamente es traducir lo que está allí planteado, entender qué es lo que está pasando. Es un poquito largo el ejercicio, pero es bastante práctica, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Entendiste? Espero que así sea. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.